Alonso, ¿qué tal? Buenos días. Pues mira, te lo he dejado, ya digo, que si este vídeo, esta información la estáis viendo en YouTube, ¿vale? Dejadme que os diga que si queréis tener todo el material, ¿vale? En primicia, en exclusiva, los primeros, seguidme en Twitch, que es donde hago el directo y saco y despliego todo el material que voy a desplegar luego en YouTube, ¿vale? Aquí es donde hago la entrega de noticias todos los días. Alonso, básicamente, lo de Hendrik es que está prácticamente hecho, ¿vale? Así que espero que has hecho bien en entrar porque es una buena noticia, ¿vale? Lo de Hendrik está prácticamente concluido y además es que lo ha confirmado UOL Sport, ¿vale? Con lo cual es importante. Y ahora lo que queda ver es, evidentemente, si Guardiol se puede convertir en ni más ni menos que próximo jugador del Real Madrid. Acaban de decir que Guardiol, ¿vale? Está, o el Real Madrid, mejor dicho, está. Esto lo ha dicho Florian Plettenberg, que es reportero de Sky Sport. El Real Madrid está altamente implicado en Josko Guardiol, porque en cierto modo le ven como un posible defensa central para el futuro del Real Madrid, porque tiene 20 años. Ayer, si visteis el Croacia-Japón, este tío Guardiol estuvo impecable, estuvo espectacular, le daba igual cómo estuviera el terreno de juego, hecho polvo, mejor, peor, él se tira al corte y va a saco, ¿vale? Y lógicamente en un Real Madrid donde la edad de los centrales es alta, ¿vale? Estamos hablando de Rüdiger, de Alaba, de Nacho, están en la treintena, suben a la treintena, están cerca de la treintena, pues obviamente necesitas ya gente que poco a poco, ¿vale? Que poco a poco vaya rejuveneciendo a la defensa. Entonces yo creo que el Real Madrid hace muy bien en echar un ojo a esta gente porque siempre hay que estar preparados para lo que se pueda venir. Y aunque Alaba y Rüdiger a mí me encantan, lo cierto es que tienes que ir ya rejuveneciendo un poco la defensa. Y Vallejo, lógicamente, no es suficiente. Así que en ese sentido, pues yo me alegro mucho de que haya finalmente eclosionado esta información que empezó como un rumor en el aire tal y cual, que al final se haya convertido en noticia y que al final parezca que empuje al Real Madrid a ir adelante con él, ¿vale? Así que bueno, pues yo me alegro, ojalá que pueda informaros ya en breve de que también estamos detrás de él y a ver qué pasa.